Continuamos con su programa tierno y contundente. Evidentemente que Estados Unidos entiende de que ellos son la primera potencia y que ellos son los que están llamados a trazar la línea a través de la cual pues deben transitar los demás países. Y cuando un país, Estados Unidos, entiende que se le quiere ir adelante, evidentemente toma lo correctivo del lugar y entonces comienzan a crearle situaciones a ese país. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este miércoles que su país no permitirá a China aislar a Taiwán en su primera rueda de prensa tras su viaje a la isla de la semana pasada que desencadenó una crisis con Putin. Una crisis con Pekín, perdón. Pelosi apuntó que el objetivo de su visita fue reafirmar la fuerte relación entre Estados Unidos y Taiwán basada en el statu quo. Agregó que el viaje también sirvió para mostrar su respeto por el éxito económico y el entusiasmo de su pueblo por la democracia estadounidense. Aseguró sentirse muy orgullosa de la delegación del Congreso de Estados Unidos que encabezó durante su gira por Asia. La semana pasada, Pelosi llevó a cabo un viaje por la región acompañada por varios legisladores estadounidenses que la llevó a Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur y Japón. La dirigente demócrata indicó este miércoles que acudió con humildad y respeto para escuchar, aprender, dice ella. Fui allí con los puntos de vista que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había propuesto y que compartir con franqueza y respeto, remarcó Pelosi. Taiwán comenzó el martes maniobra de guerra para probar su capacidad defensiva frente a China, que llevaba casi una semana desplegando músculo castrense en torno a la isla en represalia por la visita de Pelosi, la responsable de mayor rango de Estados Unidos que ha viajado a este lugar en un cuarto de siglo. ¡Wow! Biden admitió el lunes estar preocupado por el despliegue armamentístico de China alrededor de Taiwán, aunque señaló que no cree que vaya más allá. En todo momento, la Casa Blanca ha buscado desvincularse de esta visita y ha subrayado que fue una decisión personal de Pelosi. No pudo, bajo ninguna circunstancia, haber sido una posición personal de Pelosi, porque la misma Pelosi dice que fui allí con los puntos de vista que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había propuesto y que compartí con franqueza y respeto
Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la Casa Blanca o a Pelosi? ¿Iba ella a tomar el nombre del presidente sin tener la autorización del presidente? Eso no lo creo. Así es que se aclaren y que unifiquen el discurso antes de darlo a conocer. En otra información, gracias al Señor, pues los mineros salieron, o no salieron, más bien lo sacaron, gracias al esfuerzo prácticamente, no solamente de República Dominicana, sino del Canadá y otros países que auxiliaron, pues, a las autoridades a llevar este caso a un final feliz. De igual forma, mientras estaban atrapados, el presidente de la República lo visitó, conversó con ellos y luego de su salida en sala de recuperación, de igual forma, el presidente se trasladó y a percatarse de que estos ciudadanos pues se encontraban en perfecto estado de salud. ¿Cuál es el mensaje que manda este evento? Este evento manda un mensaje claro. Número uno, esa persona pudieron haber quedado atrapado bajo tierra. Número uno. Lo que significa que hay que ser más cuidadoso con el protocolo minero en la República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos tener la tecnología suficiente para si pasa un evento como este. Tuvimos que esperar que un avión de carga trajera desde el Canadá una máquina para poder rescatar a un minero colombiano y a un minero dominicano que quedaron atrapados ante un derrumbe en la mina. Lo que significa que a pesar de la fortaleza minera que hay en la República Dominicana, a pesar de eso, no tenemos un protocolo de última tecnología para ir en socorro de ciudadanos que queden atrapados en este tipo de evento. Esto nos convoca a revisar nuestro protocolo, a ponernos a la altura de otros países, por si en lo adelante pasa un evento como este o similar a este evento. Eso esperamos. Pero gracias a Dios, los dos mineros están en franca recuperación luego de haber permanecido atrapados durante 10 días, pues prácticamente en una cueva. Así es. Señores, gracias por su sintonía. Hemos llegado al final por el día de hoy. La invitación para que mañana, Dios mediante, usted se convierta en tierno y contundente. Y las minas, por favor, ponerse a la altura de las circunstancias, porque así no se puede. Bye bye. We'll be right back.
CEPROIN, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes.